Muy buenas tardes, qué placer saludar a todos los amigos que ahora mismo están conectados con la revista en tiempo real de Canal Caribe, desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba. Las gracias por cada tarde permitirnos posicionar el arte y la cultura cubana. Hoy estaremos conversando sobre la 46 edición de la Feria del Libro en Buenos Aires, que tiene a la ciudad de La Habana como invitada especial. Estaremos dialogando con invitados que nos llegan desde la Cinemateca de Cuba, Diego Santana, director de comunicación de esta institución, acompañado por la destacada cineasta Claudia Van Alemán, que nos cronicará, nos contará sobre su retrospectiva insertada en la Semana de Cine Alemán que vivimos en la capital cubana. Estaremos hablando sobre el Festival Mayo Teatral y haremos contacto informativo gracias a nuestras plataformas virtuales con mi colega Ángel Bermúdez. Mudes en Cienfuegos. Acompáñanos. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Y desde este streaming Cuba nos remitimos hacia un tuit del ministro de Cultura de Cuba, el poeta Elpidio Alonso, relacionado con la conmemoración del 149 aniversario, precisamente el 11 de mayo de 1873, la muerte sorprendió a Ignacio Agramonte el Mayor. Su pérdida dejó un innegable vacío en las filas del Ejército Libertador, aunque ya su ejemplo estaba destinado a perdurar. Este tuit, pues, tomado también y relacionado con un artículo que se publica en el periódico Granma, desde este estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba, nuestro homenaje. ¡Corneta! ¡Toca ustedes, güey! ¡A la carga! Y continuamos en este streaming Cuba con informaciones relacionadas con todo lo que acontece en la 46 edición de la Feria del Libro en Buenos Aires, Argentina, que tiene a la ciudad de La Habana como invitada especial. Y dentro de los espacios que se proponen en esta 46 edición de la Feria del Libro en Buenos Aires, Argentina, también está el espacio propicio para generar el diálogo y la defensa de nuestra nación. Volvemos al tuit del ministro de Cultura, el poeta Elpidio Alonso Grau. Durante un homenaje realizado en Argentina al trovador Vicente Feliú, la coordinadora de la Red en Defensa de la Humanidad en ese país, Paula Klasko, reiteró su solidaridad con Cuba y denunció el bloqueo impuesto a nuestro país desde hace más de 6 décadas. Cuba no está sola, la acompañan muchísimos países del mundo que nos apoyan y también, pues, rinden tributo a todo el arte y la cultura que hemos cultivado también en alianzas con naciones latinoamericanas. Seguimos recorriendo el quehacer de la delegación artística y cultural que, pues, acompaña las propuestas literarias en la Feria del Libro en Buenos Aires, Argentina, y en esta oportunidad las crónicas de la periodista Jenny Fleites. Relatar la historia del Centro Pablo y hacerlo a través de las memorias de Víctor Casau es un acto de nobleza infinita. El director de la institución evocó los años fundacionales y agradeció a los artistas que lo han acompañado a fundar esperanzas. Y cuando llegamos a una feria como esta, que es una feria importante y poderosa,
y vemos el stand de Cuba, el stand de La Habana, en medio de todo eso nos produce una alegría especial. Y dentro de ese panorama está mínimamente están los libros del Centro Pablo. La delegación cubana que asiste a la Feria del Libro de Buenos Aires dedicó el espacio Aire de Luz a los 25 años del Centro Pablo. Los escritores Francisco López Haya y Yamil Díaz reconocieron la labor de la institución y la ejemplar guía de Víctor Casau, prominente intelectual cubano. Ahí hay un intercambio muy lindo porque nosotros le ofrecemos la confianza del centro. Los mayores, Silvio, Augusto Blanca, Sara, estuvieron en esos espacios y eran, digamos, nuestro aporte de la experiencia de los mayores. Pero lo más importante es lo que los jóvenes han hecho allí. El público también conoció sobre la trascendencia de propuestas artísticas como a Guitarra Limpia, el Salón de Arte Digital y Ediciones La Memoria. A petición del anfitrión Karel Leiva, Víctor Casau respondió con sus versos. Muchísimas gracias a la colega Jenny Fleites, que cada tarde nos trae las novedades que ocurren en la 46 edición de la Feria del Libro en Buenos Aires, Argentina. De literatura seguimos conversando en los minutos que siguen porque continúa la 30 edición de la Feria Internacional del Libro Cuba 2022, en esta oportunidad por las diversas regiones del país. Vigésima edición de la Feria del Libro Cuba 2022. Presentaciones, ventas de libros, paneles, encuentros con autores y talleres de creación literaria podrán disfrutar en la Feria del Libro Cuba 2022 en las provincias del país. Del 12 al 15 de mayo en Occidente, en provincias del centro del país del 19 al 22 de mayo y del 22 al 29 de mayo en la región de Oriente. Juntemos los sueños para leer Un País. Y hablando de la Feria Internacional del Libro Cuba 2022 y de sus propuestas en las provincias del país, gracias a nuestras plataformas virtuales, recibo a mi colega Ángel Bermúdez desde Cienfuegos con novedades literarias en esta región. Qué bueno que nos volvemos a conectar en nuestra página de Facebook. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y permanecer atento a lo que sucede en materia de cultura y quehacer artístico en esta provincia del centro sur de Cuba. Corresponde a Cienfuegos comenzar la Feria del Libro, ya muy pronto, la semana próxima. Y la editorial Mecenas, nuestra casa editora, ha preparado un número muy significativo de títulos y es lo que propone en esta edición de la Feria del Libro. A mí me acompañan ahora dos exponentes de la literatura en Cienfuegos. Me place mucho recibir a Ana Teresa Guillemilla y a Estela Rojas, dos amigas además que se llegan hasta aquí. Bueno, sí quiero que lo muestres. Sí. Alesa Soña con Verso, que es un poemario breve y hermoso, como siempre digo, que bajo el sello de Mecena nos está ofreciendo ahora mismo para la feria. Heisy Estela Rojas Díaz, escritora y actriz. Esto es un poemario que en distintas formas, estrópicas, con rimas diversas, tradicionales y muy contemporáneas también, nos ofrece un verdadero regalo de lectura. Ahí entre juegos, adivinanzas, rondas, hay una niña protagonista que es Alesa. Y Alesa, a través de prosopopeya, también utilizando el tema de la naturaleza, la evocación familiar, ofrece todo ese universo infantil con sus dudas, sus temores, pero también con sus alegrías, con ese amor filial que caracteriza todo el libro. Es un libro muy tierno, muy desenfadado. Como la autora, ¿verdad? Como la propia autora realmente, y que transmite mucha ternura. Yo pienso que va a ser un libro muy disfrutable, no solo para los pequeños de la casa, para todo público lector. Bueno, pues muchas gracias, Heisy, por esta propuesta. Gracias, Ana. Ana se queda con nosotros en la transmisión. Heisy, gracias a ustedes. Gracias nuevamente por estar aquí. Esperamos entonces la Feria del Libro. Esperamos que nuestros niños, si Alesa sueña con versos, nuestros niños sueñen con Alesa y con los versos de Alesa también.
Muchísimas gracias a mi colega Ángel Bermúdez y este privilegio que tenemos en el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba de recibir informaciones desde Cienfuegos relacionadas con la Feria Internacional del Libro Cuba 2022 y sobre todo con la literatura infantil que pueden disfrutar los niños y las niñas en esta región del país. A continuación estaré conversando de cine porque estamos viviendo, cubanos y cubanas, la Semana de Cine Alemán en una nueva edición. Y una nueva edición de la Semana de Cine Alemán vivimos en la capital cubana. Es un privilegio para este Streaming Cuba recibir a Diego Santana, quien es el director de comunicación de la Cinemateca de Cuba, que viene acompañado por la destacada cineasta Claudia Van Alleman, que presenta una retrospectiva de autor como parte de esta Semana de Cine Alemán. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué placer que nos acompañen. Qué placer volver aquí. Cuéntanos, Diego. Buenas tardes, Claudia. Es un privilegio que usted esté acá con nosotros. Primera vez que nos visita aquí en el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba. Bueno, yo creo que Diego un poco puede recontar todo lo que ha acontecido en esta Semana de Cine Alemán y cómo recibimos los cubanos y las cubanas esta retrospectiva que nos trae Claudia Van Alleman en esta Semana de Cine. Claro. Desde el miércoles de la semana pasada, miércoles 4 de mayo, que inauguramos la Semana de Cine Alemán, ha tenido realmente buena acogida de público. El público ha llenado la sala 23 y 12 en cada una de las funciones y estamos a la expectativa y creemos que va a ser así también para las cuatro películas que trae Claudia. La retrospectiva que inicia mañana, jueves 12 de mayo, en el cine 23 y 12 a las 5 de la tarde y que se va a extender hasta el sábado 14. Y para nosotros es un placer tener a Claudia en nuestra Cinemateca, que vaya a presentar sus películas. Claudia, una gran amiga de la Cinemateca, del personal de nuestra Cinemateca, fue profesora de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. O sea, conoce bien nuestro país y para nosotros es un gran placer tenerla y presentar sus cuatro de sus películas. Y vamos a inaugurar con El viaje a Lyon, que es una de sus películas emblemas, y ella puede hablar mejor de eso. Claudia, una retrospectiva que recorre de alguna manera el arte, la cultura y la sociedad, ¿verdad?, de Alemania. Coméntenos qué es para usted, en primer lugar, poder participar en esta Semana de Cine Alemán con este o con estos filmes, y bueno, luego un poco sobre de qué van estas películas. Como ha dicho Diego, yo he empezado en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en el año 94, ya, en el plena, llena periodo especial. Y después yo he venido muchas veces enseñar en la escuela, en la sección documental y de largometrajes de ficción también, como yo lo he hecho todos los dos. Y aquí yo presento dos documentales y dos largometrajes de ficción y con subtítulos españoles. Y yo he invitada por la tercera vez del Instituto Goethe aquí, quien ha premiado mi última película, La mujer con la cámara, que es mostrado el sábado, proyectado el sábado. Y para mí, Cuba es un país de esperanza, de aventura, de utopía, y para mí es muy, muy importante de estar aquí nueva, otra vez, porque a causa de la pandemia y todos estos eventos, yo no he podido venir desde algunos años. Y para mí la cultura, el cinema, la pintura,
el arte, la música también me ha siempre impresionado e influenciado mucho. Yo he crecido con las películas, los noticieros de Santiago Álvarez, y toda la mi generación es influenciado del cine cubano de los años 60 y 70 y ahora también. Y ok, nos vamos a ver qué pasa. ¿Cómo invitarías, Diego, tú que has estado muy cerca de esta Semana de Cine Alemán, pero que además organizas en cuanto a la comunicación todos los ciclos que se generan desde la Cinemateca, al público cubano a apreciar esta retrospectiva de Claudia van Alemán? Bueno, Claudia es una gran cineasta alemana que tiene muchos vínculos con Cuba y que el público apreciará sus películas. La película inaugural, el Viaje a León, que se relaciona con una historia de Flora Tristán y que es muy atractiva. El cine de Claudia es más íntimo y muy de sentimientos, de exponer el pecho, digamos. Y sé que el público lo va a valorar, porque es un cine que debe verse en la compañía de la sala grande, todos juntos apreciar este cine. Es decir, que de las cuatro películas tendremos El Viaje a León el viernes, el jueves 12 de mayo, el viernes tendremos El Cuarto de la Mujer a las 5 de la tarde, el sábado a las 2 de la tarde, el sábado tendremos doble función, el sábado a las 2 de la tarde tenemos Sombras de la Memoria y a las 5 La Mujer con la Cámara. Son las cuatro películas de Claudia que conforman esta retrospectiva. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimos éxitos con esta retrospectiva. Estoy segura de que el público cubano pues va a saber apreciar con creces esta maravilla que nos trae la Semana de Cine Alemán, que termina justamente el 11 de mayo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y usted continúe con nosotros en este Streaming Cuba. Artes escénicas ocupan nuestros próximos minutos. Vamos al tuit de Casa de las Américas. El teatrista argentino Mauricio Cartún recibió este 9 de mayo de manos de Vivian Martínez Tavares el premio El Gallo de La Habana, que otorga Casa de las Américas a teatristas y colectivos escénicos de América Latina y el Caribe. Esta acción como parte del Festival Mayo Teatral. A continuación, les proponemos un material que recorre las acciones y las primeras jornadas de este evento artístico y cultural. Ir al teatro, ir al encuentro, ir a soñar, romper, morder y vivir la escena como comunidad. Ir siempre a compartir ese espacio que hoy celebra Mayo Teatral.
En su segunda jornada tuvimos en cartelera la obra Luz, espectáculo escrito y dirigido por Osvaldo Doña Dios. Un gran performance que juega con nuestro imaginario a forma de collage. Desde Perú estará presente Teatro Animalien, con el unipersonal Solo Cosas Geniales, con la actriz Norma Martínez. De todo lo que es genial en el mundo. Todo por lo que vale la pena vivir. Hacer una lista de 1000 cosas geniales. ¿Y por qué número 1? Siempre tiene una vida larga y llega al final de ella sin haber sentido, aunque sea una vez, una depresión aguda. Sobre la presentación en La Habana hablamos con su directora. Solo Cosas Geniales es muchísimo más que una obra de teatro. Yo considero que es una experiencia que se apoya en lo teatral, pero que tiene un alcance mucho más grande. También me gusta ver espectáculos con grandes escenografías y con, yo sé, proyecciones y todo lo que uno pueda tener en un espectáculo, pero considero que hay algo minimalista en el trabajo del actor, que puede sugerir todo el universo aunque no haya nada, y eso es una forma de trabajar que a mí me gusta y que tiene que ver mucho también con una calidad de energía que se pueda transformar constantemente en el escenario. Amigos del teatro, ¿qué desafíos trae hoy la escena latinoamericana? ¿Sigue siendo el teatro ese espacio de encuentro político y social? Quiero estar. Pertenezco. Algunas preguntas que hoy nos trae sobre las tablas Mayo Teatral. Muchas gracias al colectivo de comunicación de Casa de las Américas por este material sobre Mayo Teatral. Continúen en este Streaming Cuba. Cuba Disco en las comunidades. La gran fiesta de la música lleva a los barrios de La Habana, Mayabeque y Matanzas a nominados y premios del Cuba Disco. Celebrando los 25 años del evento durante abril y mayo, Cuba Disco en las comunidades. Otra gran fiesta del disco cubano. Y en los minutos finales de nuestro Streaming Cuba, le invitamos a que justo cuando termine esta transmisión en vivo, usted puede disfrutar a través de nuestras plataformas virtuales, el canal de YouTube y la página de Facebook del Ministerio de Cultura de Cuba, del concierto online. Estamos contigo en esta oportunidad con Dayani Gutiérrez. Justo con un fragmento de este concierto, nos despedimos. Hasta entonces.
noche contigo, pa' quitarnos el frío, solo tu cuerpo y el mío, solo tú y yo, entramos en calor. Ni gusta.